porque queremos estar contigo y acompañar tus mañanas. Entramos en 3, 2, 1. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región y seguir divirtiendo noches porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. TV Centro, pensando en ti. Para los que buscan más, somos Más Universidad, Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. En prisión preventiva quedó delincuente que asesinó al sargento José González Parra. Peritaje estableció que fue él quien, un día antes, agredió a otro carabinero, a quien le quitó su arma de servicio desde la subcomisaría de Longaví. 76 personas habrían burlado información de ficha social para recibir beneficios del Estado como damnificados en Santa Olga. Gobierno anunció que acudirá a la justicia. Rangers tuvo su peor campaña en la primera B. Terminó último en el torneo de transición. Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Centro Noticias. En la cárcel de Linares fue formalizado el hombre que la semana pasada asesinó al sargento José González Parra en Longaví. El imputado, en total, sumó 6 delitos, quedó en prisión preventiva y será trasladado hasta la cárcel de Cauquenes. Luego de los peritajes y diligencias, el Ministerio Público logró establecer su responsabilidad. Este hombre fue detenido el pasado jueves luego de disparar a un carabinero, robar su arma de servicio y luego asesinar al sargento José González Parra. Marcelo Rodrigo Cabezas Gallardo, de 41 años, fue formalizado por 6 delitos. La jueza, la fiscal y su defensor llegaron hasta la cárcel de Linares, luego que esta mañana fuera dado de alta de una lesión en su pierna por una bala. De acuerdo a todo el contenido de la investigación, pudimos vislumbrar 3 momentos diferentes. Por lo tanto, los delitos dicen relación, en primer término, con el homicidio frustrado respecto del funcionario que estaba en la guardia de la subcomisaría de Longaví y además el robo con violencia de su armamento de servicio. Un segundo momento que corresponde al más grave y que es el homicidio consumado, del sargento José González Parra. Y un tercer momento que es ya la detención de propiamente tal del imputado, donde es detenido por funcionarios del GOPE y donde se le están imputando el homicidio frustrado, de 2 funcionarios de carabineros, además del porte ilegal del arma de fuego que anteriormente había sido sustraída. Pese a que la familia del imputado insiste en que tendría antecedentes psiquiátricos, eso debe ser acreditado científicamente, cuestión que hasta ahora no existe. No se presentó ningún tipo ni de argumento ni de antecedentes. Sí, nosotros por principio de objetividad, en conjunto con la defensa, solicitamos que se le haga un peritaje psiquiátrico precisamente para descartar desde nuestro punto de vista que esta persona tenga algún tipo de enfermedad mental. Aún así, si se llegara a establecer que tiene una enfermedad mental, lo que corresponde es aplicar una medida de seguridad que puede igualmente ser privativa de su libertad para dejarlo sujeto a un control por parte de la
de alguna entidad sanitaria. Pero nosotros creemos, en verdad, de acuerdo a la dinámica que se dio de estos hechos y de acuerdo a la forma y el comportamiento que ha tenido esta persona, que no tendría ningún tipo de enfermedad mental. ¿Fue el mismo Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, la que solicitó el informe psiquiátrico respectivo, al cual la defensa dijo que en realidad no tenía problema, pero fue una idea del Ministerio Público? 5 meses se decretó como plazo de investigación. Durante ese periodo, el imputado estará privado de libertad en la cárcel de Cauquenes. Su defensa asegura que recién está tomando conciencia de lo ocurrido. Está bastante choqueado y evidentemente ya con el transcurso de las horas, él ha podido tomar cuenta de lo sucedido. Yo no puedo decir si está arrepentido o no está arrepentido, porque eso es una cuestión de carácter y fuero interno del imputado. Pero evidentemente él ya ahora está consciente y claro de lo que ha sucedido y de lo brutal que sucedió, pues es una cuestión evidente. De acuerdo a las penas establecidas para los delitos, solo por el homicidio de un carabinero en servicio, este hombre arriesga desde los 15 años y un día al presidio perpetuo calificado. Es decir, de ser condenado y sumando la responsabilidad de los otros delitos, Marcelo Rodrigo Cabezas Gallardo no saldría nunca más de la cárcel. Arriesga una alta condena, sin duda, y también verificar qué pasa con los problemas psiquiátricos. También hay que aclarar muchas cosas respecto a esta investigación y a este caso que sin duda generó tanto impacto a nivel nacional. Cambiamos de tema. El triunfo de Santiago Wanderers el fin de semana, que lo coronó campeón de la Copa Chile, se vio empañada por un accidente carretero. El domingo de madrugada, el bus que los llevaba de regreso desde la octava región a todos los hinchas tuvo un accidente, esto en la comuna de Maule. Hubo varios heridos de consideración. El hecho se produjo cerca de la 1 de la mañana del domingo. El bus volcó a un costado de la ruta 5 Sur, en el kilómetro 267, cerca de Maule. En su interior viajaban 41 adultos y 5 menores de edad. Todos resultaron con lesiones de diversa consideración y derivados al Hospital Regional de Talca. Uno de los pasajeros sufrió una herida grave tras una fractura expuesta. La principal hipótesis es que la caravana de buses trató de estacionar y el chofer de este bus calculó mal la medida de la berma y finalmente volcó. Los pasajeros rompieron el parabrisas para salir del bus y rescatar a los heridos, hasta que llegó bomberos y el SAMU para el rescate final. Momento duro en medio de la alegría futbolística. Afortunadamente ya fueron dados de alta. Así es, este domingo afortunadamente la mayoría ya fue dado de alta, un gran susto que vieron entonces en la ruta 5 Sur, un accidente que lamentablemente no dejó heridas de mayor gravedad y tampoco personas fallecidas. Y esta situación que les vamos a contar a continuación es realmente preocupante, porque un informe de la PDI detectó a 76 falsos damnificados en Santa Olga. La investigación detalla que las personas recibieron los bonos destinados para las víctimas del mega incendio por el gobierno, sin vivir en el lugar. La tragedia provocada por el incendio en Santa Olga sigue más vigente que nunca. Ya no por las secuelas materiales, sino que por un informe de la PDI que confirmó las sospechas denunciadas por los mismos vecinos respecto de los falsos damnificados. La investigación detalla que son 76 casos de falsos damnificados. Hubo gente que recibió los bonos por 1 millón de pesos y que ni siquiera vivía en el sector. Lo que se va a hacer ahora es iniciar una investigación y cada familia tendrá que demostrar que efectivamente eran damnificados, y si no es así, bueno, la justicia tendrá que determinar cuál es la sanción y si tiene que devolver todos los beneficios que recibió, cosa que encuentro difícil. Simple y sencillamente tendrá que haber algún tipo de sanción para que estas personas reciban el castigo que se merecen y se siente de alguna manera un precedente de que no se debe engañar al sistema y que no se debe aprovechar de una tragedia, y a lo mejor muchos verdaderos damnificados quedaron fuera de los beneficios y fueron entregados a otras personas que no lo merecían. El 26 de enero pasado el lugar fue declarado zona de catástrofe luego de que prácticamente desapareciera consumido por las llamas.
Tras eso se inició el pago de los bonos de enseres y de arriendo. Nosotros como municipalidad tratamos de hacer lo mejor posible el trabajo, se fueron cruzando información, el Ministerio de Desarrollo Social también, la Gobernación también, así que claro, en una tragedia tan grande habían filas inmensas para inscribir a los damnificados y obviamente se inscribió casi en forma indiscriminada y hoy día están los resultados, por eso mismo nos fuimos dando cuenta, los propios vecinos se fueron dando cuenta de que apareció gente que ellos nunca habían visto y ahí fue donde se abrieron las alarmas de poder hacer una investigación, hacer denuncia y fue la propia presidenta de la Junta de Vecinos la que comenzó y llevó a cabo la denuncia. Desde el gobierno indicaron que se apeló a la entrega de antecedentes verdaderos frente a los requerimientos de información. En este caso hay una tergiversación de instrumentos públicos, porque la famosa ficha de emergencia es un instrumento público, por tanto, uno los datos que ahí se consignan los toma como verídicos. Sobre esos datos nosotros proveemos las ayudas correspondientes. Si usted conscientemente falsificó los datos, es una figura legal. Si fue por un desorden inicial o por una situación en realidad sin intenciones, tendrá otro título la denuncia. Pero es posible, es probable, que no todos los 74 sean falsos damnificados. Entre los casos investigados como falsos damnificados, existen dos carabineros, un matrimonio destinado a la comuna de Padre Las Casas, en la Araucanía. Esto de los dos carabineros es un dato que nosotros tenemos desde muy temprano y ellos han sido citados a declarar, tienen sus argumentos. En realidad yo tengo entendido que estos carabineros están viviendo en el sur, pero ellos eran dueños de casas en Santa Olga, que vivían familiares de ellos y que al momento de hacer las fichas, tanto el tenedor de la vivienda como el dueño tuvieron las fichas correspondientes y los recursos llegaron a uno y no al otro, en fin, pero eso yo no creo, no sé, no soy quien para determinar fallos en este minuto, pero si fue intencional, muy malo. Si fue un cuento circunstancial, ellos tendrán los argumentos para defenderse. Hay una carabinera que reconoce que recibió $1,000,000, que está en su cuenta, que recibe mensualmente $200,000, que recibió $400,000 y que no lo ha utilizado, que lo extraño es por qué no lo devolvió de inmediato, por qué no denunció de inmediato que estaba recibiendo un dinero que no lo merecía, pero bueno, eso será motivo de investigación y ahí se verá qué es lo que va a suceder. En total fueron 1,100 familias las que recibieron los bonos. Por eso el gobierno ya anunció que será parte de las acciones judiciales para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, ojalá que no vuelva a ocurrir porque realmente es muy lamentable si se llega a comprobar todo lo que está aconteciendo respecto a estas familias. Y ojo con esto, porque salió caminando como Pedro por su casa. Con total libertad, un delincuente de 19 años se fugó desde un calabozo de la tenencia Carlos Trupp de Talca. El hombre escapó por la puerta principal sin que nadie se percatara. El delincuente fue detenido por el delito de robo de una cartera con dinero a una mujer peatón. A raíz de lo anterior, la Prefectura de Carabineros anunció un sumario administrativo y denuncia a la Fiscalía Militar por evasión de detenido, a fin que se investigue las circunstancias en que el imputado se fugó desde el cuartel, saliendo por la puerta principal sin que nadie lo detuviera. No es la primera vez que un hecho como este sucede. En septiembre pasado, un hombre escapó esposado desde un furgón policial sin que hasta ahora haya sido recapturado. A lo anterior se suma que hace algunos días se fue encontrado abandonado un furgón de carabineros que fue robado desde una conocida discoteca que pertenecía a la misma unidad policial. Nosotros estamos circunscritos a la jurisdicción militar y por ende la evasión propiamente tal pasa a constituirse dentro de un delito circunscrito en el Código de Justicia Militar. Tuvimos que dar cuenta a la Fiscalía Militar de Talca, la cual está llevando a cabo la investigación en la forma, condiciones y circunstancias que se desarrollaron los hechos en sí.
Y nosotros también paralelamente para, en sede administrativa hemos dispuesto la instrucción de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades en tanto la línea de mando como también de los procesos operativos y así realmente también poder evaluar cuáles fueron nuestras fallas. Aproximadamente 4 o 5 horas más tarde tomé contacto y lo andaban buscando aún, obviamente, y no, hasta el momento no ha sido encontrado. De ahora en adelante la Fiscalía ya solicitará una orden de detención formal por escrito para lograr su comparecencia, pues obviamente se trata de una persona que de no ser traído por la fuerza no se va a presentar, si huyó de la misma unidad policial. Claro, le llueve sobre mojado ese recinto policial. La semana pasada robaron una radio patrulla, ahora se escapa un detenido. Sin duda hay mucho que aclarar respecto a lo que ahí está pasando. Y al regreso de comerciales volvemos para contarles todo el fin de este torneo de transición del fútbol de la primera B y lo que pasó también con Rangers de Talca. Espérenos, ya volvemos. Para los que buscan más, somos Más Universidad, Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Veo que somos poquitos, pero tenemos que avanzar. He recibido reclamos de varios vecinos por los ruidos que hacen los niños al jugar en el pasaje. Por lo tanto, ellos han propuesto una hora límite para que ellos estén dentro de sus casas. Y esta sería a las 6 de la tarde. ¿Votemos? Entonces, a partir de la próxima semana, todos los niños deben estar adentro de sus casas a las 6 de la tarde. Pero niños, ¿qué onda? Es que mañana tenemos campeonato y tenemos que entrenar. Debimos haber ido a votar. Estas elecciones no dejes que algunos decidan por todos. Y vote informado. Elecciones 2017. No te restes. Súmate. Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con información relacionada al fútbol. Rangers tuvo su peor campaña en la primera B. Este fin de semana terminó el torneo de transición y finalizó en el último lugar de la tabla de posiciones. Rangers protagonizó una triste participación en el torneo de transición de Primera B. Si bien no descendió gracias a un par de triunfos durante el campeonato, el rojinegro terminó colista. El fin de semana jugó su último partido en calidad de visita ante Copiapó, donde perdió por la cuenta mínima. Asimismo, Deportes Valdivia, que también estaba en la última posición, logró quedar arriba de Rangers tras ganar en La Serena. Finalmente fue el equipo de Iberia el que perdió la categoría y descendió a la segunda división profesional. Ahora Rangers deberá hacer una profunda evaluación y hacer un gran trabajo para preparar el próximo torneo. Claro, y fueron varios partidos donde se consiguieron algunos triunfos y eso permitió también mantenerse en primera B. En algún minuto se pensó que había cierta amenaza respecto a un posible descenso. Lo concreto es que es una de las peores campañas de la historia y sin duda hay que reinventarse y armar un equipo que realmente sea competitivo. Vamos a revisar a continuación el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Ahí vemos la gráfica, se mantiene el calor para este día martes. La región, eso sí, va a amanecer con algo de niebla para luego quedar completamente despejado. Curicó, Talca y Linares tendrán una temperatura mínima de 11 grados. La máxima llegará a los 29. Para Cauquenes y Constitución, la mínima será de 11 grados. La máxima llegará a los 21. Vemos ya el miércoles que las temperaturas máximas van a bajar algo en comparación a lo que vivimos durante todo este fin de semana. De esta manera estamos poniendo fin a esta presente edición de Centro Noticias. Ya viene Radiografía Electoral. Gracias por estar acá. Sigan en compañía de TV Centro.
Para los que buscan más, somos Más Universidad, Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad.